Señora compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta, vicepresidente, secretario, subsecretaria, constituyentes de todos los municipios y estados del país y de todos los sectores sociales. Queridos y queridas constituyentes, ciudadano presidente del Poder Ciudadano, fiscal general de la República, Tarek William Saab, y miembros del Poder Ciudadano, contralor, defensor del pueblo, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, y a todos los magistrados y magistradas de la República. Doctora Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral. Y a todas las rectoras y al rector del Consejo Nacional Electoral. Compañero Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo, vicepresidentes de gobierno presentes, ministros, ministras, compañeros del alto mando militar conjunto, general en jefe Vladimir Padrino, almirante en jefe Remigio Ceballos, comandantes del ejército, la armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, jefe del Estado Mayor del CEO, jefe de la Red y Capital, querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora vamos a tener un encuentro de mucho sentimiento y mucha fuerza moral y espiritual. Queridos hermanos, embajadores, embajadoras, encargados de negocios de los países acreditados en Venezuela, quiero agradecer las más de 90 cartas, telegramas, comunicados, llamadas que he recibido de jefes de Estado y de gobierno del mundo entero, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe y más allá. Sus muestras de cariño de la comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional, que es la inmensa suma de las naciones y pueblos del mundo. Gracias a nuestros hermanos y hermanas del mundo. Compañera primera combatiente, Cilia Flores, bienvenida, constituyente. Gobernadores, gobernadoras, legítimos, gracias por todo su esfuerzo, gracias por los resultados extraordinarios. Un liderazgo colectivo forjó comandante Chávez y se ve a lo largo y ancho, alcaldesa de Caracas, compañera Erika Farías, Peña. Vengo aquí a entregar mis credenciales como presidente electo en libres comicios el pasado domingo 20 de mayo para el periodo 2019-2025. Fue esta Asamblea Nacional Constituyente la que convocó a cumplir el ciclo electoral constitucional de manera consecutiva e impecable. Fue la Asamblea Constituyente en ejercicio y uso de sus poderes soberanos, plenipotenciarios, únicos, como mandata la jurisprudencia, la práctica histórica y el mandato constitucional tajante y expreso, en uso de esos poderes, quien tomó las banderas de la paz y de la democracia.
Fue la constituyente la que asumió y entendió desde muy temprano, apenas instalada el 4 de agosto del año 2017, fue la constituyente la que entendió la necesidad de ir a renovar electoralmente las autoridades municipales, regionales y la autoridad del Poder Ejecutivo Central del país. Así debemos reconocerlo todos los venezolanos y venezolanas. Es la Asamblea Nacional Constituyente la que asume la iniciativa nacional para convocar las elecciones de gobernadores y gobernadoras aquel 15 de octubre y sorprende al país con su formulación diciendo que la paz debe ir más allá, que la paz debe ser política, que la paz debe ser social, que la paz debe abarcar, darle el poder al pueblo para la toma de sus decisiones. Y es la constituyente constructora de la paz, esta constituyente convocada para construir la paz, la que convoca las elecciones de los 23 estados del país. Como mandata la Constitución, y podemos reconocer el éxito total y absoluto de esa convocatoria, y a los pocos días de realizarse las elecciones del 15 de octubre, vimos a todos los candidatos, a todas las candidatas electas por el pueblo como gobernadores y gobernadoras, venir a rendir su tributo, a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente y a prestar juramento para su nuevo mandato, primero que antes que nada, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos haciendo historia. Todo esto es historia nueva, porque en Venezuela hay una revolución democrática, profunda, pacífica, constitucional. Hay una revolución en etapa constituyente, creando y canalizando las fuerzas de la nación por la vía política, democrática, pacífica. Casi de manera inmediata, la constituyente asumió el próximo paso de renovación constitucional de los poderes públicos del país, en uso de sus facultades soberanas y plenipotenciarias, indiscutibles, que cubren todo el territorio nacional y todas las áreas de la vida social, política e institucional del país. Inmediatamente, en el propio mes de octubre, no había finalizado el mes de octubre y la Asamblea Nacional Constituyente fijó fecha para la renovación de los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país. 10 de diciembre, fin de año, 2017. E inmediatamente el poder electoral como poder constituido, demostrando una gran capacidad logística, organizativa, una gran eficacia, una gran eficiencia, se dispuso a organizar las elecciones en los 335 municipios del país, cubriendo todo el territorio nacional de los 23 estados, más el municipio Libertador de Caracas. Y así fue. La fecha señalada, nuestro pueblo acudió a la campaña electoral libre, democrática, abierta, pacífica, participativa, y el 10 de diciembre acudió a los centros electorales, 14.000 centros electorales, a las 34.000 mesas electorales, y allí eligió democráticamente a quienes hoy son los alcaldes y las alcaldesas de los 335 municipios de nuestra amada patria. Electos y electas,
también todos y todas, alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país, vinieron como mandata los poderes plenipotenciarios de esta Asamblea Nacional Constituyente a jurar y a asumir sus cargos ante este poder magno de la República y a subordinar sus cargos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y así, en la primera semana después de las elecciones, quedaron investidos por esta Asamblea Nacional Constituyente y asumieron sus cargos los 335 alcaldes y alcaldesas del país. En ese momento se abrió un debate, porque la Constitución obliga a elecciones cada 6 años y en el cronograma electoral estaba fijado el año 2018 para la elección presidencial. Y lo dije más allá del cansancio. Llueva, truene o relampaguee, en Venezuela en el año 2018 habrá elecciones presidenciales. Lo dije hasta el cansancio. En el año 2014, 15, 16, 17. Porque un sector de la derecha extremista venezolana, de la oposición extremista, pretendía que se adelantaran las elecciones presidenciales para el 2014, para el 2015, para el 2016, y salían a las calles en el 2016 y 2017, única consigna: elecciones presidenciales ya. Y no había declaración que hicieran los líderes de esa derecha conspirativa, hoy extinta, donde no dijeran elecciones ya. Elecciones ya. Y yo en aquel momento les decía, sí, elecciones, pero cuando toque. Y en el año 2018 siquiera hacemos elecciones el 1 de enero, le decía yo. Pero es en el 2018. Es el mandato y la obligación constitucional. Y como le expliqué ante el Poder Electoral el martes pasado, extensamente, ya lo expliqué, no lo voy a repetir, aunque no está de más siempre reiterar una buena idea, yo convoqué a la continuidad, a la continuación de los procesos de diálogos por la paz que había instalado desde abril de 2014, que por culpa de la oposición se habían suspendido en varios momentos y que yo perseveré y reinstalé en el 2015, reinstalé en noviembre de 2016, reinstalamos el del 2017 en varias oportunidades y afortunadamente en diciembre de 2017, con la ayuda del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el apoyo, la facilitación, el acompañamiento del expresidente español Rodríguez Zapatero, volvimos a instalar en República Dominicana. Y así en República Dominicana, en el mes de diciembre, enero, se desarrollaron intensas negociaciones para llegar a un plan de garantías electorales consensuadas, para convocar en fecha consensuada las elecciones presidenciales. Yo abrí las compuertas, los convoqué, busqué el apoyo internacional y lo logré. Los senté a conversar en República Dominicana. Allí yo designé al doctor Jorge Rodríguez, hoy vicepresidente. En aquella época era alcalde de Caracas. Estaba entregando la alcaldía de Caracas, aunque siempre como líder revolucionario que es, desde la alcaldía de Caracas estuvo al frente de todos los procesos de diálogo, ahora como ministro y vicepresidente de gobierno. Él es testigo de primera línea, el compañero Elías Agua también, y la presidenta de la constituyente, y el embajador emblema nacional,
Roy Chatterton, nuestro buque insignia, le digo yo, el buque insignia de la diplomacia bolivariana. Aunque ahora se está dejando la barba y se parece a Carlos Marx. Dice que es marxista. Ellos son testigos excepcionales de cómo se desarrolló una intensa negociación política. Y se establecieron las bases consensuadas de garantías electorales. Y se estableció una fecha consensuada del 22 de abril de este año para las elecciones presidenciales. Cuando fui informado por los presidentes y el expresidente, cuando fui informado por toda la delegación de este acuerdo, les confieso que fue uno de los días más felices de los últimos meses llegar a un acuerdo con la oposición para medirnos pelo a pelo, cara a cara, medirnos como quien va por un campeonato mundial y está preparado, entrenado y quiere que el contrincante venga con toda su fuerza. No da cuartel ni pide cuartel, no da ventaja ni pide ventaja. Así quería yo ese 22 de abril y me sentía feliz para ir con toda nuestra fuerza, para ir con todo nuestro amor, para ir con todo nuestro pueblo a esa batalla política, electoral, pacífica, cívica, republicana. Pero la dicha no duró tanto. Una llamada desde Bogotá, del secretario de Estado, Rex Tillerson, al jefe de la delegación de la oposición, Julio Borges, minutos antes de firmarse el acuerdo, frustró el acuerdo de paz, de diálogo, de concordia y de elecciones en Venezuela. Deben saberlo, civiles y militares, la búsqueda de la paz ha costado esfuerzo y siempre ha contado con la conspiración permanente del imperio gringo y de la oligarquía colombiana. Yo de todas maneras agarré el acuerdo y lo firmé. Lo entregué al Consejo Nacional Electoral y dije, esta es la base consensuada que yo acepto para ir a unas elecciones. Y se reabrieron conversaciones, negociaciones con distintos sectores políticos. Y se propuso una nueva fecha, 20 de mayo. Y el 20 de mayo, cuando ya estaba consensuado, se anunció, entonces un grupo de los que había consensuado la fecha recibió la presión brutal del ex encargado de negocios en Venezuela, Thorpe Robinson, quien está tomando su avión para Estados Unidos a esta hora. Comprensiones brutales, indebidas, inmorales. Hubo quienes como Henry Ramos Alup, mi gran amigo Henry Ramos Alup, prefirió la visa gringa que su partido Acción Democrática y que la candidatura presidencial. Así se lo dijo a sus amigos. Yo prefiero la visa gringa que unas elecciones donde voy a perder. Así se lo dijo. Así fue, sacrificó a sus gobernadores, a sus líderes regionales, a sus líderes de base, que seguramente hoy estarían disfrutando de algunas victorias, porque tienen cómo ganar elecciones también en estados, en municipios, y estarían contando una buena cantidad de diputados a los consejos legislativos en el Táchira, en Nueva Esparta, en Anzoátegui, en Mérida, en Los Llanos, por ejemplo. Pero no valió para nada la vida política normal de su partido, de su gente, sino valió sus intereses personales mezquinos y su visa gringa y sus negocios en Miami. La verdad, así todo, fuimos convocados, un grupo de líderes políticos, a firmar garantías electorales. Se estableció la fecha del 20 de mayo, definitiva, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ya sabemos lo que ocurrió
Nuestro pueblo acudió. Las elecciones fueron apuñaladas en medio de su proceso, pero así todo, con puñal en mano, sin puñal en mano, hoy podemos decir, Venezuela ha tenido unas elecciones libres, justas, necesarias, legales, constitucionales, legítimas. Y por eso he venido a entregar mis credenciales emanadas del voto popular y emitidas por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo para el periodo 2019-2025. Y se me ha hecho entrega de un decreto constituyente de fiel cumplimiento para que continúe en el ejercicio de la presidencia y el 10 de enero del próximo año proceda a mi juramentación para el nuevo periodo para el cual el pueblo me ha dado su poder, me ha dado su confianza, me ha dado su voto. Así lo haré. Y aquí continuaremos en batalla, en brega, en lucha, junto al pueblo, siempre junto al pueblo, con la verdad, siempre con la verdad y con mucho amor. Pido a Dios me bendiga, pido a Dios me proteja, pido las bendiciones del pueblo. Amén. Y Dios bendiga a nuestro pueblo. Necesitamos mucha fuerza espiritual de esta tierra, de nuestros ancestros. Necesitamos toda la fuerza de la historia. Necesitamos toda la fuerza de Dios. Necesitamos toda la fuerza de un pueblo. Necesitamos toda la fuerza de la Unión Republicana Cívico-Militar o de la Unión Cívico-Militar Republicana, sólida, consolidada, sin fisuras, viendo al futuro. Eso lo necesitamos. Necesitamos rejuvenecer todas nuestras energías, como rejuvenecido estoy en aquel retrato. Mira, que me traen de regalo un grupo de constituyentes, ¿ves? Salgo con el bigotico negro, el cabello negro. Ese soy yo. Joven eterno. Ese es el retrato de la juventud eterna. ¿De dónde me traen ese retrato? De Mérida, gracias a Mérida, vale. Bella Mérida, gracias, merideño. Merideñas, gracias. Que Dios bendiga a Mérida. Y yo vengo, además, con el espíritu del futuro, de la construcción de lo nuevo. Compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan, Venezuela necesita un nuevo comienzo, en revolución, con revolución y para hacer revolución. Escuchemos bien el clamor de un pueblo y también sus silencios. Aprendamos a escuchar el clamor y los silencios del pueblo. Que ha pasado sin sabores, con paciencia, con conciencia, que ha enfrentado dificultades de la guerra económica, eléctrica, política, psicológica y de distintos signos, de las conspiraciones permanentes. Escuchemos profundamente, yo he escuchado profundamente a este pueblo. En estos 25 días de campaña intensa que recorrí el país una vez y media, pude ver y pude escuchar a un pueblo. Sus palabras, sus miradas, ver sus sonrisas y también sus incertidumbres y sus esperanzas. Y me convencí de la necesidad de un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. De hacer de nuevo todo, con el espíritu renovador más grande
que solo un maestro como Hugo Chávez pudiera enseñarnos, o solo un maestro como el pueblo pudiera enseñarnos. La revolución permanente que pregonaba el comandante Chávez, una revolución que sepa aceptar el látigo del enemigo imperialista, que no se duerma y que aprenda a hacerse y rehacerse, a crearse, a recrearse de manera permanente. Compañeros, compañeras, esto no es un problema de Maduro. Sería muy sencillo si fuera el problema de un hombre, si fuera un problema mío, o solo de mi incumbencia. Es un reduccionismo estúpido. Se lo digo a nuestro pueblo, que tanta conciencia tiene en las calles. Es un reduccionismo estúpido creer que es un problema de Nicolás Maduro. Es un problema de un país entero que tiene derecho a vivir, a soñar, y tiene derecho a un futuro esplendoroso, nuestro país. Es un problema de todos y de todas, pero sobre todo, estando ante ustedes, líderes y lideresas, poder constituyente de la patria, es un problema de los revolucionarios y las revolucionarias de este país, que somos millones. Millones, revolucionarios y revolucionarias. No sé qué ha dicho María León, qué ha dicho la Real Academia de la Lengua, si se puede decir millonas. ¿Qué dice Diosdado? Se puede. Mario Silva, ¿está de acuerdo? Aprobado. Millones y millonas. ¿Qué dice Arle Herrera, experto en lengua? Lingüística, perdón. ¿Se puede o no se puede? Profesor, ¿lo metemos en el diccionario? ¿Qué provoca? Yo digo millones y me provoca. Porque es medio discriminatorio, ¿no? Bueno, más allá del comentario, es así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué resultados tenemos en nuestro esfuerzo? Mientras más responsabilidad mayor, mientras más responsabilidad política en el cargo, es lo primero. Y los cargos de dirección del país. Y mientras más responsabilidad política y moral por el amor que tenemos por Venezuela, aunque no tengas cargo, pero ames este país desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu familia, y sientas responsabilidad por este país como el que más. Como me lo ha dicho el pueblo, no eres tú, Maduro, somos nosotros. Qué bello pueblo tenemos. Qué grande pueblo tenemos. En Venezuela el pueblo es la vanguardia, como dice un amigo mío, desde hace tiempo. En Venezuela el pueblo es la vanguardia. Hay que escribir eso y desarrollarlo, porque en Venezuela el pueblo va adelante con las ideas, con el trabajo, con el ejemplo, con el sacrificio, con la sonrisa, con el optimismo. El pueblo va adelante, no, todos nosotros. En eso soy dogmático. No creo que ninguno de nosotros vaya adelante del pueblo, lo creo, así, no. Aquí va adelante ese pueblo hermoso, y no lo estoy sublimando, o mitificando, no, es una realidad venezolana. Porque es el pueblo glorioso de los libertadores, además es el pueblo que captó, que recibió la siembra espiritual de nuestro comandante Chávez. Si algo forjó nuestro comandante amado, fue la conciencia en ese pueblo, la visión estratégica, la visión histórica, la capacidad de enfrentar con coraje. He escuchado muy bien, y lo primero que llamo es una transformación del liderazgo de la revolución. La transformación de la jefatura de la revolución. No estamos haciendo lo suficiente, ni lo estamos haciendo bien. Hay cosas buenas que hacemos, pero no quiere decir que las estamos haciendo bien,
ni estamos haciendo lo suficiente, no. No nos caigamos a coba nosotros mismos, ni le caigamos a coba a nadie en este país. Hace falta una gran rectificación profunda. Hace falta un reaprendizaje profundo. Hace falta hacer las cosas de nuevo, mejor. Hay que hacer las cosas de nuevo y mejor. Más allá de la consigna, más allá del aplauso. No estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar este país. Pero tenemos que empezar por nosotros. Quiero decirlo lo más bajito posible. Como dice la canción, suavecito. Es despacito la canción. Y no estoy abriendo mi alma. Creo que no ha habido un presidente en la historia de este país sometido a tanta persecución imperialista, a tanto látigo y amenaza imperialista. Claro que nuestro comandante Chávez fue sometido, sí. Pero el periodo que me ha tocado vivir y estoy viviendo, de acoso imperialista y persecución imperialista mundial contra el liderazgo de la revolución. ¿Y eso por qué me lo hacen? ¿Y eso por qué no los hacen? Por nuestra lealtad. Si Maduro no hubiera sido leal a un pueblo y a una causa, si no hubiéramos sido leales a una causa, estaríamos en los titulares del New York Times con una sonrisa. O estuviéramos en Bogotá abrazando y besando a Santos, como se han ido algunos a besar y abrazar a Santos. ¡Qué asco, ¿no? Guácala, como dicen los niños. Ustedes saben que es irse a traicionar con la oligarquía bogotana, la causa de la patria. Eso ni siquiera se llama traición, eso no tiene nombre. Así que, camarada, si de algo puede servir mis palabras de hoy ante esta Asamblea Nacional Constituyente, ya investido del poder popular para un nuevo mandato 2019-2025, es a llamarlo a todos y a todas a hacerlo todo de nuevo, a hacernos de nuevo, a hacer las cosas nuevas, buenas, mejores, a mejorar la calidad de nuestro trabajo, a dedicar nuestro sacrificio y nuestro tiempo verdadero a buscar los resultados esperados en cada tarea que se le entrega al ministro, a la ministra, al compañero, a la compañera, a buscar la calidad, el resultado, la atención y la solución de los problemas. No hay excusas, no hay excusas. Tenemos todo el poder político de este país. Tenemos todas las gobernaciones, todas las alcaldías, todos los consejos legislativos los ganamos, los 23 consejos legislativos, la Asamblea Nacional Constituyente y la presidencia de la República. No podemos tener excusas para atender los problemas del pueblo, compañero, compañera. Y yo lanzo 6 líneas de acción, tácticas en los logros inmediatos que tenemos que tener, compañeros, gobernadores, gobernadoras. Tengo mucha fe en ustedes, en el liderazgo colectivo que representamos. Alcaldes, alcaldesas, tengo mucha fe en ustedes para hacer gobierno diario, permanente de calle, en la mañana en una comunidad, como le decía Erika Farías el otro día, a las 7 de la mañana una parroquia, a las 12 otra, a las 6 de la tarde otra, a las 10 de la noche otra, para que ustedes vean cómo vamos construyendo una conciencia superior a nuestro pueblo, cómo vamos profundizando su organización, cómo vamos atendiendo los problemas. Solo el pueblo salva al pueblo, pero si no buscamos al pueblo, ¿quién va a salvar al pueblo? ¿Superman o Supernico? No hay Supernico, como tampoco hay Superman. Hay superpueblo, eso sí hay, bastante superpueblo hay, pero hay que buscarlo, motivarlo, organizarlo, apoyarlo. Al superpueblo hay que apoyarlo, compañeros, compañeras. Y yo desde ya me puse a trabajar
Porque ese es el mandato que tengo. Compañeros observadores internacionales que aún están en Venezuela. Querido senador Navarro, de nuestra hermana Chile, aquí lo veo. Saludos y a toda la delegación que aún permanece en Venezuela. Aire acondicionado está botando aire caliente, ¿verdad? Se disculpa Omar Barbosa. Han puesto este Palacio Federal Legislativo en la última, ¿vale? Yo, perdonen que hable de mí, nunca hablo de mí. Entre Nicolás Maduro y Cilia Flores, porque yo fui presidente de la Asamblea Nacional un año y media, y Cilia después tuvo 4 años y medio, después vino Diosdado. Y entre nosotros, Diosdado vino como 15 años. Y entre nosotros y nosotras pusimos este Palacio Federal Legislativo, que es un patrimonio cultural de la nación, patrimonio arquitectónico, lo pusimos Pepito. Bello. Hay que ver cómo Ramos Aluc y Omar Barbosa y el prófugo de la justicia Julio Borges lo destruyeron. Se están cayendo los chaguaramos, me dijo ahorita la presidenta de la constituyente. El aire acondicionado, que es tan sencillo que funcionar aquí, que siempre fue muy frío, miren. Estamos sudando como que estuviéramos en un gimnasio. Los baños abandonados. Todo, todo abandonado. Yo le he dicho a la presidenta de la Asamblea Constituyente que me presente un punto de cuenta que ya tiene elaborado para aprobar el recurso y hacer una recuperación completa del Palacio Federal Legislativo. De inmediato, una inversión, porque esto le pertenece a todos los venezolanos. Y la Asamblea Nacional, la deca burguesa, lo descuidó, lo destruyó, lo ranchificó otra vez. Así que está haciendo bastante calor. Están disfrutando los fotógrafos internacionales con estos gestos, miren. Seguro el título de la BBC va a ser Maduro suda la gota gorda. O suda con la gorda gota. Se ríen, los fotógrafos se ríen, pero ustedes saben que es verdad. ¿Eh? Yo les digo, vicepresidentes, ministros, compañeros, todos, al Partido Socialista Unido de Venezuela, que otra vez acaba de romper récord de porcentaje y de votación. Los felicito, compañeros, compañeras. A pesar de todas las campañas contra el Partido Socialista Unido de Venezuela, fenómeno al movimiento Somos Venezuela, que ha nacido a buen pie, al gran polo patriótico, todo, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, a Podemos, al MEP, a UPB, a Tupamaro, a Independientes por el Cambio, al Movimiento Evangélico Ora, no se me olvida ningún otro, a todos. A los movimientos sociales, al IPC, ¿no eres tú? No. Alianza para el Cambio. A los empresarios, a la clase media, a los trabajadores, al movimiento de la sexodiversidad, a las mujeres, a la juventud, a todos. Y cuando yo digo esto es porque aspiro, hermanos y hermanas, de verdad, desde mi propia vida, desde mis propias responsabilidades, aspiro que todos renovemos nuestra energía, nuestro espíritu y cambiemos los métodos de trabajo. A que todos hagamos un sistema de gobierno popular, eficiente, eficaz, nuevo. A que todos, constituyentes, compañeros, compañeras, gobernadores, alcaldes, asumamos las responsabilidades con un espíritu nuevo. A que hagamos cada plan, cada misión, cada gran misión con una óptica nueva, renovada, abarcadora, de eficacia, de resolución de problemas. A que ataquemos de varios flancos el mismo objetivo. Como dice Padrino, ¿cómo es que tú me dices en ese sentido? Un ataque de distintas direcciones de aproximación. Municipales, regionales, sectoriales, nacionales, para provocar lo que la revolución bolivariana en su primera etapa logró,
y mantenemos un resurgimiento de la conciencia nacional, una superación de la pobreza y la miseria, una distribución de la riqueza creciente, un desarrollo real, social, integral del país. ¿O es que la revolución no lo logró, a pesar de los golpes de Estado del 2001, 2, 3 y 4? ¿Es que en ese periodo maravilloso, el 2005, 6, 7, 8, 10, 11, 12, la revolución no logró los más altos estándares de educación, cultura, igualdad, inversión? Y después vino las tempestades, luego de la partida de nuestro comandante, era de esperar. Y en medio de las tempestades defendimos los derechos del pueblo. Pero sin lugar a dudas están las heridas allí de una guerra inclemente que yo denuncié desde temprano. Y las heridas a veces las sanamos, pero vuelven a supurar. Necesitamos avanzar hacia un país estable, hacia un país sólido, hacia un proceso profundo de seguridad social basada en la creación de riqueza real, hacia una estabilidad económica, de crecimiento, hacia un estado nuevo de prosperidad. Hacia allá debemos avanzar. Yo he empezado a trabajar en el nuevo espíritu y pido ayuda, pido ayuda. Le pido ayuda a toda Venezuela. Pido su ayuda y su acompañamiento. Ya basta de que por aquí o por allá alguien pretenda sabotear el camino de Venezuela. Es como que vayamos en un barco a remo y en vez de remar acompasados todos juntos, haya quienes no remen, haya quienes remen para atrás o haya quienes remen para los lados. ¿Qué podría pasar con ese barco? Entraría en un remolino, que es lo que ha querido el imperialismo norteamericano para dominar nuestra patria, meter a nuestro país en un remolino de contradicciones, de problemas insalvables, de desesperanza, de incertidumbre, para fracturar el país, para fracturar las instituciones. Esa es la razón verdadera. Vamos a remar todos juntos. Yo le pido apoyo a todo el pueblo de Venezuela, a los que votaron por mí, a los que votaron por otros candidatos, a los que no votaron por nadie. Pido la unión nacional para que rememos juntos y llevemos este barco hacia estadios superiores de tranquilidad, de paz, de felicidad social, de recuperación económica verdadera. Y yo arranqué, dije que iba a arrancar con un gran diálogo. Ya tengo agendado diálogo político, cultural, social. Quiero escuchar a los intelectuales de este país, a los que escriben, a los que piensan. Quiero escucharlos para ver cómo está la creatividad nacional, la inteligencia nacional. Quiero escuchar a los políticos del otro bando, de la oposición. Soy capaz de escucharlos a todos. ¿Sí? Soy capaz. Y los necesitamos. Quiero escuchar a los sectores empresariales. Ya aquí hay un presidente bien experimentado. Y yo conozco muy bien a todos los sectores empresariales del país. Los conozco bien. Sé que no me pueden caer a coba. Y puedo tenderle la mano para un nuevo comienzo. A todos los empresarios del país, para un nuevo comienzo, empresarios pequeños, medianos, grandes, a todos los empresarios de todas las empresas internacionales. Ayer el vicepresidente de Comunicación y Cultura, el doctor Jorge Rodríguez, tuvo una reunión con los embajadores de la Unión Europea en Venezuela. Y entre algunos temas, una reunión muy cordial, le plantearon algunos problemas que tienen las empresas europeas en Venezuela. Yo ordené inmediatamente al ministro Simón Serpa
y al vicecanciller Iván Gil que convocaran a todas las empresas europeas, a Venezuela, a sus directivos, a una reunión de trabajo para resolver los problemas que tengan y que traigan nuevas inversiones. Y si hay algunas deudas, las convertimos en inversión de crecimiento. Y yo quiero recibir a uno por uno de los presidentes o de los directivos de las empresas europeas que vengan. Y así lo digo para las empresas de Asia, de Europa, de China, de Rusia, de la India, de Bielorrusia, de Irán, de América Latina, del Caribe. Las empresas nacionales, internacionales, vamos. Y también en lo político. Ayer recibí al candidato presidencial Javier Bertucci. Tuvimos una conversación muy interesante. Yo indagué sobre su vida. Ahí estaba Jorge, Silvia, acompañándome. Indagué cuando había empezado su liderazgo pastoral evangélico. Ha surgido en Venezuela una corriente del evangelismo político latinoamericano. El tipo de trabajo social, ¿por qué él reparte sopas?, le pregunté. Y me dio su razón. La campaña que hizo, sacó 1 millón de votos. ¿Quién tiene 1 millón de votos en la oposición? Pregunto yo. Yo respeto al 1 millón de votantes de Javier Bertucci, lo respeto. Y respeto a los 2 millones de votantes del ex candidato Henry Falcón. Los respeto. Y voy a hablar con sus líderes. Y voy a abrir las compuertas para el diálogo político, empresarial, cultural. Y he pedido al profesor Aristóbulo, ministro de Comuna, que organicemos un amplio diálogo social con todos los sectores de comunas y consejos comunales del país. Quiero oír a los comuneros del país con sus problemas, sus diagnósticos, con sus soluciones. Comuneros de la patria, quiero recibirlos por fases, por sectores, con propuestas. Quiero escuchar a los pensionados y pensionadas. Quiero escuchar a los movimientos de mujeres y sus propuestas. Quiero escuchar a la juventud. Quiero escuchar a la clase obrera. ¿Pero para qué? Para la búsqueda de soluciones. En lo táctico. La búsqueda de soluciones en lo inmediato. La búsqueda de propuestas estratégicas del desarrollo estructural. Quiero escuchar a la clase obrera, petrolera, porque te necesitamos aumentar 1 millón de barriles. ¿Y quién lo va a hacer? ¡Maduro! ¡Lo va a hacer Maduro! Le digo a la clase obrera petrolera, Will Rangel, ¿tú me vas a ayudar o no me vas a ayudar a aumentar la producción petrolera? ¿Dónde está la clase obrera petrolera, compañero? ¿Dónde está para aumentar la producción petrolera? ¿Cuento o no cuento con la clase obrera petrolera? Lo pregunto. Porque yo ya hice justicia, puse un gran hombre, el mayor general Manuel Quevedo, que tiene todo el mando de la industria petrolera. No hay nadie por encima de él en la industria petrolera. Haga todos los cambios que tiene que hacer, está autorizado, mayor general Manuel Quevedo. Proceda, cúmplase. Yo quiero una PDVSA socialista. Y como dice el PPT, una PDVSA ética, soberana, productiva. Léete el documento del PPT, Manuel Quevedo. Está lleno de conceptos generadores de acciones. Quiero una PDVSA ética, soberana y productiva, que es columna vertebral de la nación. Ah, ¿verdad? Hay que romper el modelo rentista petrolero dependiente. Pero parece que algunas mafias dentro de PDVSA escucharon fue hay que romper a PDVSA. Están presos los responsables. No los metí presos. No los llevé a la justicia, con pruebas. A 2 presidentes de PDVSA no me los llevé. Pero es que la cuestión no es solo combatir las mafias y capturarlas y meterlas presas. Es sustituirlas por nuevos gerentes, por nuevos directores de la clase obrera, pero que produzca, mi compadre, porque yo no tampoco creo eso es automático.
me he llevado bastante chasco con la consigna, que sean de la clase obrera, los ponemos y no funcionan. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y tú no vas a conseguir un hombre en esta revolución más comprometido de la clase obrera que yo. No me vengan con dogmas o consignas, no. Aquí no sirven los dogmas ni las consignas. Ni el falso radicalismo. Al que pongamos ahí, primero honestidad, segundo capacidad, tercero eficiencia y cuarto resultado. Lo demás es puro gamelote. Y mucho compromiso revolucionario, compromiso demostrado en los resultados. Porque hay gente que se tira cuatro chavezazos, que Chávez, que mi comandante, y resultado, no tiene ningún resultado. Está bien, compromiso con Chávez, con la revolución, con la patria, con nuestro pueblo, se demuestra con amor, con sentimiento, con pasión, pero con resultados concretos de la gestión. Este año tenemos que aumentar el 1 millón de barriles. Si hay que pedir apoyo a los PEC, pídalo ya, mayor general, presidente. Apoyo a Rusia, a China, a los países árabes, pidámoslo. Pero Venezuela tiene que, mira, repuntar mucho más allá de ese millón, mucho más allá. Para ponerlo como ejemplo, compañero, el problema no es Maduro. Y una buena parte del país así lo entendió. Por eso ustedes postularon a Maduro como presidente. Porque no era un trapito. Porque estaba echándole pierna, porque ha recibido el amor de ustedes y ha devuelto el amor con amor. Yo quiero avanzar. Lo primero que estoy avanzando, primera línea, toma nota, quien tenga que tomar nota. Primera línea, el diálogo y la pacificación de Venezuela. Primera línea. Vamos a un proceso de diálogo y de pacificación. Le he presentado a la Comisión de la Verdad, Justicia, Perdón, Reunificación de la Asamblea Nacional Constituyente la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones, hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política, y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos. Ya Venezuela vivió procesos de pacificación que yo creo que fueron acertados. No tengo ninguna duda, compañero, Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, fueron, ¿cómo se podría llamar?, beneficiarios, protagonistas del último proceso de pacificación en la Cuarta República. Cuando el gobierno de Luis Herrera Campins, que en paz descanse, avanzó hacia un proceso de pacificación y reincorporación a la vida política y civil legal de los jefes de los grupos guerrilleros que en armas estaban en el país. Eran tres grupos. La OR, la Organización de Revolucionarios, OR, Liga Socialista, yo era militante de ese, de la Liga Socialista. El Partido de la Revolución Bolivariana, PRB, Ruptura, era militante Tarek William. Y Bandera Roja, CLP, Comité de Luchas Populares, Elías Agua. Y Diosdado Cabello en el Furrial. Vienen de Bandera Roja los dos, Elías y Diosdado.
Elías cogió los caminos universitarios y Diosdado cogió los caminos de las armas legales. Ese proceso, Oscar Schemel, constituyente, analista, es importante revisarlo, porque es parte del patrimonio político del país. Bueno, son procesos contradictorios, complejos. Y de allí, yo conocí a Julio Escalona, que estaba en la clandestinidad desde el año 66. En el año 79 lo conocimos en el aula magna de la Universidad Central, el galán Julio Escalona. Todavía tiene su porte. Camarada comandante Julio Escalona. Yo era un muchachito, ¿verdad, Julio? ¿Te acuerdas que era jodedor? ¿Te acuerdas? Era terrible yo. Muy bromista, pero demasiado. Muy militante también. De ahí conocí a Fernando Sotorrojas, el viejo, lo decíamos. Él estaba en la guerra en el Líbano, en Beirut, con Al-Fatah, los palestinos, y se enteró de que ya podía venir legalmente con su pasaporte a Caracas. Y aquí está el constituyente, los dos. Cómo da vuelta la vida, ¿verdad? Queridos compañeros, comandantes, maestros. Ellos me enseñaron buena parte de lo que yo sé y soy. Y después vino el otro gigante, Hugo Chávez, que nos marcó para siempre. Bandera roja también, Gabriel Puerta, que terminó en la ultraderecha. Da mucha tristeza, ¿verdad? Verlo lleno de moho y de hongos dentro de la ultraderecha, despreciado por la ultraderecha, cuando pudo haber tenido un papel de lucha estelar aquí, en el campo revolucionario. Y de ahí también Douglas Bravo, padre político de Tarek William Saab. Ali Rodríguez me cuenta que Douglas Bravo se resistía a legalizarse. Decía que él no se iba a legalizar, que él era irreductible. Y entonces a Ali le tocó reunirse con Pepi Montes de Oca, ministro de Interior entonces, larense. Y Pepi Montes de Oca le dijo: mira, Ali Rodríguez, mañana sale la gaceta con los nombres y la cédula de todos ustedes. A partir de ahí ya quedan indultados y ustedes hacen con su vida lo que quieran. Dile a Douglas Bravo, que el presidente Luis Herrera le mandó a decir, Douglas Bravo le mandó a decir, bueno, si tú quieres quedarte en el monte, que te piquen los mosquitos para el resto de tu vida, quédate ahí, pero por mí yo no te persigo más, tú eres legal. Eso me lo cuenta a mí Ali Rodríguez. Bueno, no le quedó, al mes estaba en coro haciendo un acto. Douglas. Y así empezó. 10 años antes, 68, gana Rafael Caldera. Sorprendente, porque era la democracia cristiana más reaccionaria. Y sorprende con un proceso de pacificación que no logró abarcar a toda la izquierda venezolana, porque había una izquierda revolucionaria con muchos mártires por dentro. Y que creía efectivamente que por la lucha armada iban a la toma del poder y no mandaban a otros. Ningún embajador le traía dólares a Julio Escalona, a Douglas Bravo, a Fernando Soto, ¿no? Iban con sus fusilitos a una guerra en la que creían, aunque el balance histórico después puede arrojar algunas conclusiones de esa época heroica, de sacrificio, de martirologio. 10 años antes llega Rafael Caldera a la presidencia. Ganó por 5 votos. Yo estoy seguro que le quitaron la victoria al maestro Plito Figueroa. Le robaron la victoria, pero bueno, así eran esos regímenes electorales fraudulentos. Y llamó, negoció con los líderes guerrilleros que estaban presos del Partido Comunista de Venezuela, del movimiento de izquierda revolucionaria.
Estaban con armas en las manos, cayéndose a tiro todos los días. Y el presidente Rafael Caldera decretó un indulto para todos los armados, para todos los líderes, abrió las cárceles y los soltó y le dijo a la calle hacer política. Y la izquierda de entonces, tanto del 68 como del 78, dejaron los fusiles y se fueron a hacer política. Se fueron a hacer política en paz, respeto a la Constitución, a las leyes, cumplieron. Yo espero que todos los sectores involucrados en la violencia política del 2014, del 2015, del 2016 y 2017 saquen lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles aquellos que cometieron delitos violentos contra la cosa pública y contra la paz del país, se vayan a las calles a hacer política. Quiero una política de pacificación, de reencuentro, de reunificación y reconciliación de Venezuela. Creo en la paz del país. Necesitamos la reconciliación. ¿Ustedes me van a acompañar en eso? Así que anuncio una amplia política de reencuentro y pacificación que permita que los factores que estuvieron en la violencia se incorporen a la lucha política, legal, constitucional, sin armas y sin violencia al país. Así lo anuncio. Primera línea. Diálogo, diálogo, diálogo. Paz, paz, paz. Reconciliación, reconciliación, reconciliación. Pido apoyo de ustedes. Ideas, propuestas. Una política de esta no está exento de errores. Pero ya los errores no serán nuestros. Quedarán en el campo de ellos. Que si uno reincide, si reincide, hay justicia. Y la justicia volverá a actuar. Porque me dicen, si alguno reincide, y por eso no lo vamos a hacer, no vamos a buscar la pacificación, el reencuentro, la reconciliación. Yo he hablado en privado, de manera presencial, física, como por teléfono, creo que con todos los líderes de la oposición, hasta los de más extrema derecha, yo he hablado. Y les he dicho esto mismo, lo mismo que digo en público lo digo en privado, lo mismo que digo en privado lo digo en público. Con todos ellos he hablado. Y sigo hablando, y voy a seguir hablando. Y Jorge Rodríguez ha hablado hasta con el diablo. Como es psiquiatra, se lleva un poco de agua bendita y viene cero kilómetros de los paseos que hace por allá por donde Lucifer. Están cansando los camarógrafos, vale, cada vez menos. Segunda línea de trabajo, inmediata. Tuve una reunión muy, muy buena ayer, ¿verdad? Con los gobernadores. El martes, tuvimos 3 horas revisando todos los problemas económicos de todas las regiones para tomar medidas de acción inmediata y solución de problemas que se pueden rápidamente corregir para aumentar la producción de alimentos en el país, para hacer de nuevo el sistema de distribución. Tomen nota. Hacer de nuevo, dije, el sistema de distribución, comercialización y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50. Hacer de nuevo, compañeros y compañeras, los que están aquí y no están aquí de la superintendencia que tenemos de diversos signos. Es hacer de nuevo el sistema. Sabemos cómo. Agradezco las ideas y propuestas. Quedamos de acuerdo que mañana viernes me van a entregar propuestas por escrito todos los gobernadores y gobernadoras de este país. Segunda línea, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente, sostenida, sostenible del crecimiento económico
en función de una prosperidad económica, de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades. Producción de riqueza y satisfacción de necesidades. Riqueza nacional e internacional y satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo, de la vida material de nuestro pueblo. El fortalecimiento de los CLAP, le decía yo a los gobernadores, no, los CLAP no es circunstancial, los CLAP llegaron para fortalecerse y quedarse, como gran sistema de atención y distribución justa para el pueblo. ¿Qué sería de nosotros sin los CLAP? ¿Qué sería? ¿Dónde estaríamos, Ernesto Villegas? Tú que eres historiador, escritor y futurólogo, casi astrólogo. ¿Qué sería de la patria sin los CLAP, compañeros militares? Gobernador, si fue el mecanismo de atención, protección, convirtámoslo en el gran mecanismo de estabilización. Vayamos al avance de la multiplicación de las ferias del campo soberano, de los mercados populares. Yo di una meta, 3.000, lo hemos logrado, 3.000. Hay que ir a una superior, 5.000, todos los fines de semana un mercado popular. Ir al fortalecimiento de las tiendas CLAP. Ir a la regularización de todos los mercados municipales del país, de todos los mercados municipales que en la gran mayoría está en manos de mafias y se la tenemos que arrebatar a las mafias. Y fijan el precio de la carne, de la papa, de las legumbres. ¿Y dónde está el gobierno, pues? ¿O es que no hay gobierno en este país? ¿O es que no hay gobierno? ¿Ah? Segunda línea, la resalto. Un acuerdo económico con los sectores empresariales, productivos, públicos, mixtos y privados, para un proceso de crecimiento y recuperación sostenida de todo el sistema económico venezolano. Tercera línea, una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el surgimiento de una nueva ética patriota, de una nueva ética ciudadana. Surgimiento de una nueva ética patriótica, ciudadana, una nueva ética social, una nueva ética económica. Porque ¿qué es el fenómeno de las mafias criminales? Que se roban el dinero. Porque hay una gente que se dedica a llevarse el dinero del país. ¿Qué ética tienen? ¿A quién responden? ¿Aman a su patria? No. ¿Aman a su familia? ¿Los que se roban el dinero? No. Porque su madre, su hija, su abuela y su esposa son víctimas cuando están en las calles y les quieren cobrar en los puntos de cobro 30% más por pagar con tarjeta. ¿Eso se va a acabar? Vamos a tomar medidas para que se acabe definitivamente. Tengo una reunión con el Consejo Bancario para establecer medidas con Sudeban, con los gobernadores, para que se acabe el robo en los puntos de pago. Buscan mil formas de robar al pueblo. ¿Y por qué? La economía criminal, el metabolismo de la economía criminal. Necesitamos una nueva ética. O aquel personaje que tiene acceso a 3-4 camiones de los CLAP y se roba un camión de los CLAP y se los vende a los bachaqueros. Si lo agarrara con mis manos, tendrían que controlarme, ¿oyeron? Porque ese sí es un criminal. Porque que le roba el alimento al pueblo no lo perdona ni Dios. No tiene perdón de Dios. El que se roba las cajas de CLAP para venderlas en las calles es un criminal, es un malnacido que roba a nuestro pueblo, chicos. ¿Qué ética tiene, Mario, tú que analizas estos temas, camarada Adán Coromoto Chávez Frías? ¿Qué ética puede tener? O aquel que lo ponemos al frente de un cargo y termina robando, o termina con su burocracia haciendo lo que le da la gana y no resolviendo los problemas del pueblo. Es lo que he llamado yo la lucha contra el minimalismo, la lucha contra el burocratismo
y la lucha contra la corrupción. Pero no veamos solo la viga en el ojo propio. Veamos la viga en el ojo del empresario privado. Cuando producen un producto a 100 bolívares y lo quieren vender en 1 millón, ¿eso se llama ética o se llama ladronaje? Y sucede. Sucede. O cuando soborna a un funcionario público para obtener prebenda. Yo quiero que, junto al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, el Ministerio de Educación y las fuerzas, las reservas morales y éticas de nuestro pueblo, lancemos una ofensiva demoledora contra la corrupción, el burocratismo, el minimalismo, lo mal hecho. Y sobre todo lancemos una ofensiva creadora por una nueva ética patriótica, que nos duela la patria y hagamos las cosas bien por la patria. Una nueva ética ciudadana, como ciudadanos de un país decente que merece más. Una nueva ética social, por la visión cristiana de la protección social, del deber social. Hago un llamado a toda Venezuela a la construcción de una nueva ética, solo con una nueva ética patriótica, una nueva ética ciudadana, una nueva ética social. Nosotros podremos componer muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando, de los más acuciosos de ellos, sin lugar a dudas. Surgimiento de las mafias criminales, de la economía criminal, y un demoramiento ético de la República. Estamos claros, pues. Los procesos sociales históricos no son lineales. Procesos revolucionarios como los nuestros son objetos de reversión, de retroceso. Y hemos tenido un retroceso ético en la construcción de una nueva espiritualidad, una nueva moral. Culpa de Maduro. Culpa de Maduro. Asumo mis culpas, pues. Pero asumo mis responsabilidades, porque creo en el pueblo, creo en las reservas morales. Y sé que vamos a lograr que surja, que insurja una nueva ética ciudadana, una nueva ética patriótica, una nueva ética moral. Pido apoyo también. Cuarta línea. El fortalecimiento y la ampliación de los logros del poder popular, del sistema de seguridad social y protección social. Desde lo nuevo, compañeros que tienen responsabilidades, la nueva educación, lo nuevo en la educación pública. Sigamos profundizando lo que hemos hecho, pero no nos podemos quedar contemplando como que la vida fuera inamovible y no tuviera una dinámica de cambio permanente. Lo nuevo en el poder popular, lo nuevo en el poder comunal, lo nuevo en el sistema de seguridad social, de las misiones, grandes misiones, lo nuevo en el carnet de la patria, lo nuevo en el poder social de la revolución, que ha sido el gran logro, lo nuevo en la igualdad, en la inversión social, lo nuevo. Hagamos el mapa de lo nuevo en la educación, en la salud pública, oído, en barrio adentro, prioridad, en el sistema hospitalario, en el sistema de medicamentos, el 800 salud, en el seguro social, lo nuevo en la cultura nacional, la identidad, la nueva ética, la espiritualidad hacia adelante, lo nuevo en el sistema de vivienda, de hábitat, la gran misión vivienda, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que llegue de verdad, porque ha disminuido. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, casi ni existe. Mi conclusión, después de un estudio que he hecho, más allá de que hagamos un poquito aquí, un poquito allá, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor no es pase un poquito, es pase muchísimo, porque son muchos los barrios y mucha la necesidad. Valga la autocrítica mía. No se sienta mal el ministro y vaya a ponerse a llorar. Firmeza. Pero tenemos que ser objetivos. La gran misión vivienda de Venezuela, viento en popa. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, viento en agua.
Lo nuevo, en la creación de empleo, en la protección de los derechos de los trabajadores, en la estabilidad laboral, en el salario, en los estatiques, en los ingresos, en los bonos, lo nuevo en las contrataciones colectivas, lo nuevo en la clase obrera, lo nuevo en los empleados públicos, en los maestros, en los trabajadores de la salud, en los trabajadores petroleros, en los trabajadores industriales, en los trabajadores de servicio, lo nuevo en el gran sistema del poder popular, de la seguridad social, de la protección social, de las misiones socialistas fundadas por el comandante Chávez. Cuarta línea de acción, y es una línea de avance. Ahí sí podemos avanzar. Y así una línea de protección del pueblo. Lo nuevo en el carnet de la patria, bendito carnet de la patria, porque ustedes creen que el carnet de la patria fue el objeto del ataque del enemigo. Le temen buena parte de las victorias de estos cuatro procesos continuos. Búsquenlo en el carnet de la patria, en la renovación de la esperanza, en el inicio de nuevos sistemas, en probar nuevos sistemas de protección del pueblo en medio de una guerra donde al pueblo le están echando plomo parejo y tenemos que protegerlo. Hemos inventado y no vamos a cesar de inventar en el carnet de la patria protección a la familia, la gran misión, hogares de la patria. Ya la próxima semana voy a activar la nueva tabla de protección de los 5 millones de hogares de la patria y he propuesto como meta para el mes de julio llegar a 6 millones de hogares ya definitivamente protegidos de manera integral. 24 millones de compatriotas protegidos por la gran misión Hogares de la Patria. ¿A través de qué? El carnet de la patria. A través del carnet de la patria, la protección de los pensionados y pensionadas. A través del carnet de la patria, la protección de la juventud, de los estudiantes y del pueblo. Y del pueblo en general. Y del pueblo en general. Lo nuevo y lo mejor. Lo nuevo y lo mejor. En quinto lugar, la defensa de Venezuela frente a los ataques del imperialismo. La defensa de las instituciones. En los últimos dos meses hemos enfrentado conspiraciones y tenemos capturados a los conspiradores debidamente convictos y confesos. Han confesado toda su trama para intentar evitar las elecciones del 20 de mayo. Han confesado quién los financiaba. Una alianza de la embajada gringa en Venezuela con el gobierno de Colombia, financiando conspiraciones para violencia militar, y así creían ellos tratar de evitar las elecciones democráticas y la elección del pueblo. Yo llamo a la defensa de Venezuela por parte de todos los que se sientan patriotas. A las agresiones que hemos conocido se suman las últimas sanciones del gobierno de los Estados Unidos. A mí no me intimidan. No me intimidan bajo ningún aspecto. Pero lo que sí puedo decirle al pueblo de Venezuela es que las sanciones pedidas por el señor Antonio Ledezma, Julio Borges y la derecha venezolana por el señor Omar Barbosa al gobierno de Estados Unidos y firmadas por el presidente Donald Trump el lunes pasado hacen sufrir a Venezuela, golpean a todos los venezolanos. Golpean a los venezolanos de a pie que viven de su trabajo. Nos impiden conseguir el dinero y hacer las transacciones para hacer las importaciones necesarias a Venezuela. Las vamos a enfrentar, pero no puedo aquí engañar a nadie. Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar. No tengan ninguna duda, queridos compatriotas que me escuchan, las sanciones de Mr. Trump serán anuladas y derrotadas, más temprano que tarde, con el trabajo, con nuestro sacrificio y con nuestra lucha. Así será, amén, así será.
Quinta línea, la defensa de Venezuela, un gran frente amplio de defensa de Venezuela. Los partidos políticos, le pido ese apoyo. Compañero Diosdado, compañeros del gran pueblo patriótico, les pido ese apoyo nacional, internacional. Le agradezco el apoyo. ¿Qué le pasó a Riaza? Lo veo nervioso. ¡Se fue! Dice en mi pueblo, ¡se fue, se fue, se fue! Se fue aquel. Se fue. ¿Ah? ¿Se va? Pido el apoyo nacional, internacional. Agradezco todas las manifestaciones de respaldo firme y apoyo de grandes potencias del mundo, de Rusia, de China, de Irán y de otras potencias que en el mundo nos respaldan integralmente, con los cuales tenemos asociaciones y alianzas de desarrollo de beneficio mutuo. La defensa de Venezuela es posible hacerla desde todos los espacios, con todas las instituciones, la defensa de nuestro país, para enfrentar las conspiraciones, develarlas, anularlas, derrotarlas. La defensa de nuestra patria, la defensa de nuestra integridad, nuestro derecho a la paz. Hay que tener mucho cuidado porque Juan Manuel Santos se va el 7 de agosto. Junio, julio, agosto, le quedan 2 meses y medio. Y como Álvaro Uribe está preparando, en su época Álvaro Uribe está preparando acciones de provocación en la frontera para dejarle al nuevo gobierno, que no sé quién vendrá, dejarle al nuevo gobierno una situación bélica. Denuncio ante el mundo que Juan Manuel Santos está preparando planes macabros para dejar una situación comprometida de enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia en la frontera, así como hizo Álvaro Uribe. Pendiente. Yo le hago un llamado a las Fuerzas Armadas colombianas a no prestarse a ninguna provocación. Y al máximo nivel, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada, máxima inteligencia, máxima prevención, máxima capacidad de defensa del país. Y llame usted al ministro de Defensa, ministro general en jefe, alértele de todos estos planes. Sabemos más de lo que decimos y sabemos más de lo que ellos creen. Yo lo que quiero es paz. Con Colombia quiero paz, hermandad, prosperidad, amor. Con Colombia queremos transitar el camino de la unión bolivariana, de la unión bajo el respeto. En Bogotá todos los sectores políticos nos atacan. Hay un coro antivenezolano, antibolivariano, no es nuevo. Es el coro santanderista, es el coro de Santander contra la patria de Bolívar. Bueno, yo espero que el nuevo presidente que quede electo tenga la altura, la valentía y el coraje de recomponer las relaciones con Venezuela, que Juan Manuel Santos, lamentablemente por su propia culpa, por su propia responsabilidad, destruyó a niveles nunca vistos en 200 años. Clamo por la unión con Colombia, clamo por el respeto de los modelos diferentes y clamo por la paz y el diálogo con Colombia. Es mi clamor, colombianas y colombianos, es mi clamor, venezolanos y venezolanas. Y por último, en sexto lugar, no por último, menos importante, ¿no? Es el rumbo nuestro. Nuestro rumbo, compatriotas. ¿Capitalismo o socialismo? ¿Bachaquerismo o cristianismo? ¿Multiplicamos los panes y los peces o le robamos los panes y los peces al pueblo para revendérselos?
construimos la riqueza del país para distribuirla para la felicidad social o que la riqueza del país se vaya a cuatro familias de cuatro multimillonarios? ¿Cuál es el rumbo de Venezuela? Venezuela ha vuelto a ratificar su rumbo, el socialismo, nuestro socialismo, cristiano, bolivariano, chavista, robinsoniano, zamorista, nuestro socialismo del siglo XXI, nuestro socialismo democrático, independentista, rebelde, nuestro socialismo solidario, nuestro socialismo, el rumbo. Comandante Chávez siempre nos preguntaba a nosotros, nunca se me olvida, cada vez que alguien le presentaba un superplan, de lo que sea, cada vez que se le presentaba un plan, así fuera para construir el ferrocarril, una avenida, una calle, una carretera, un urbanismo, una cancha de fútbol, una escuela, un CDI, un ambulatorio, un liceo, una universidad, una fábrica. Siempre preguntaba, ¿dónde está el socialismo? Y él definió el socialismo venezolano como un socialismo multidimensional. Y definió cinco dimensiones que tenemos que refrescar en todas las instituciones. Tenemos que construir una Fuerza Armada Nacional Bolivariana socialista, cada vez más socialista, más de lo que es ahorita. En cada cuartel, en cada unidad, en cada comando, en cada nave. Una Fuerza Armada Nacional socialista, patriota, antiimperialista, revolucionaria, antioligárquica. Por ejemplo, dado que están aquí mis hermanos jefes militares del país, tenemos que construir las cinco dimensiones del socialismo en todos los espacios. La dimensión ética, moral, espiritual, en primer lugar. La dimensión política, ideológica, institucional, en segundo lugar. La dimensión social, del nuevo modelo social. La dimensión económica y la dimensión territorial, aplicado como fórmula de planificación, nos podemos responder en lo concreto. Desde la comuna de Paperos de Mérida, ahí donde está el socialismo. Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿dónde está el socialismo en cada aula? Socialismo como una utopía, ¿sí? Como un sueño, ¿sí? Pero un socialismo como una utopía concreta, como un sueño concreto, como una práctica concreta. En sexto lugar, yo pongo como abrazo de todas estas cinco líneas que he lanzado, el socialismo. Buscar el socialismo. Compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas que me escuchan y me ven, estoy aquí como me pueden ver. Este joven obrero, este ser humano que se forjó en las calles, en los barrios, en las fábricas, que se forjó manejando un autobús, este que está aquí, luego de pasar las tormentas de 5 años, en su primer periodo, aquí estoy, de pie y victorioso, y más comprometido que nunca con nuestro pueblo. Han elegido ustedes a un presidente para construir el socialismo. Han elegido ustedes a un presidente para solucionar los problemas. Han elegido ustedes un presidente para el diálogo y la pacificación. Y han elegido ustedes un presidente que es pueblo, pueblo de verdad, un presidente pueblo. Asamblea Nacional Constituyente, me subordino a ustedes, a todo su poder magnífico, y me subordino al poder del pueblo. Creo en el pueblo. Vamos a salir adelante. Ustedes verán, vamos a salir adelante. Y nuestra patria será la patria potencia que soñó nuestro comandante Chávez. Así será. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y desde mi corazón sigo diciendo, ¡hasta la victoria siempre! Buenas tardes, Venezuela. Muchas gracias.
Era la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Juró cumplir las leyes de la República, promover la unión nacional, el reencuentro y reconciliación del pueblo, además de fortalecer el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana. También